El cadáver de Miguel Ángel Bles ha sido encontrado a primera hora de esta mañana en la finca de caza Puerta del Toro en la localidad cordobesa de Villanueva del Rey con un tiro en el pecho con una escopeta de caza a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver y posterior autopsia la Guardia Civil investiga la hipótesis de que se trate de un suicidio. Según las primeras versiones, el cadáver de Blesa, que el 8 de agosto cumpliría 70 años, fue encontrado en la cochera de la finca. El exbanquero acudía con frecuencia a dicha finca para cazar. El expresidente de Caja Madrid era un gran aficionado a la caza y poseía licencias de E para armas utilizadas para la caza mayor.